Hey, hola, ¿qué gente de YouTube? Yo soy iBrunkyZaps. Y bueno, chicos, en este video les traigo el top 5 de los mejores juegos del mes de enero del 2016 para todos los dispositivos iOS. Así que pues chicos, vamos a comenzar rápidamente con este video. Y pues chicos, vamos a comenzar con el primer juego del día de hoy. Y el primer juego se llama Swim Copter 2. Este juego cabe decir que es la segunda... Se puede decir que versión de un juego que ya estuvo en la App Store, que la verdad es un juego súper, súper difícil. La verdad yo lo estuve jugando bastante tiempo y nunca pude lograr pasar de 5. Bueno, mi score nunca fue más de 5. Así que pues chicos, también en este video los voy a retar a que la persona que llegue a 10 score en este juego, en Swim Copter 2, que me lo mande la captura en Twitter, y las personas que lleguen a más de 10 score le voy a mandar un saludo en el próximo video. Así que pues chicos, como les decía, el juego es simplemente muy fácil y muy difícil. Solamente lo que tienes que hacer es ir dando taps en las pantallas y el monito va a ir a empezar a dar vueltas, y pues es un juego muy adictivo, muy difícil. Vamos a continuar con el siguiente juego. Bueno chicos, el siguiente juego del día de hoy se llama Star Skate, y este juego cabe decir que, como dice su nombre, vamos a tener que hacer una estrella del patinaje. Y lo que nosotros vamos a hacer simplemente es hacer un tipo carrera, circuito, en lo cual vamos a poder manejar nuestro personaje por gestos en la pantalla. Vamos a poder dar tap en la izquierda, tap en la derecha. Vamos a poder hacer diferentes maniobras en la patineta para que nuestro personaje obviamente consiga muchos más puntos o logre alcanzar velocidades diferentes. Cabe decir que en este juego también vamos a poder desbloquear personajes, vamos a poder compartir logros y todo eso. Así que es un juego muy entretenido, muy adictivo y la verdad muy muy bonito visualmente, que se lo recomiendo que lo descarguen. Como ustedes pueden ver, el juego la verdad no es muy que tú digas gráficamente, pero se ve muy muy bien el juego, así que se lo recomiendo muchísimo. Y seguimos con el siguiente juego. Bueno chicos, el siguiente juego del día de hoy se llama Geometric Dash Meltdown, y este juego cabe decir que es como que una versión con muchos más niveles, o una versión más que nada agregando unos niveles más a lo que es el juego de... se puede decir que de Geometric Dash. Este juego pues prácticamente simplemente funciona por taps, simplemente tenemos que dar taps en la pantalla y pues tratar de conseguir el 100% de cada uno de estos obstáculos. Cabe decir que la dificultad de este juego es una de las más difíciles, al igual que el de Swim Copter. También es un juego muy muy difícil, y la verdad que yo soy totalmente malo para este juego. Este tipo de juegos la verdad no son de mi gusto ni nada de eso, porque simplemente no doy uno en estos juegos. Así que pues chicos, espero que si a alguno de ustedes les gusta este juego o algo así, o tal vez no conocía la versión pasada, pero no conocía esta nueva versión, pues simplemente que lo descargue, lo pruebe y pues que me diga qué tal le pareció este juego. Así que pues bueno chicos, vamos a continuar con el siguiente juego del día de hoy. Bueno chicos, el siguiente juego del día de hoy se llama Traffic Raider, y este juego es un juego parecido a, no sé, se me afigura mucho al de Hit One Zombies, que tienes que ir por la carretera esquivando lo que son los zombies y todo. Pero este juego simplemente lo que tenemos que hacer es ir completando diferentes, se puede decir que checkpoints o puntos, y es una carrera más que nada. Simplemente tenemos que ir evitando lo que son los carros, tratar de no chocar. Cabe decir que también los escenarios son muy variados, puede ser que te toque algunas veces de día, otras veces de noche. Así que pues el juego es muy 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 bueno. La verdad gráficamente también es un punto muy bueno a favor de este juego, ya que el juego cuenta con unas gráficas muy buenas. La jugabilidad también es muy simple, solamente vamos a poder mover el juego mediante el giroscopio. Si nosotros nos movemos hacia la derecha, pues la motocicleta se va a mover hacia la derecha. Si nosotros pues nos movemos a la izquierda, obviamente se va a mover a la izquierda. Y para acelerar y frenar tenemos dos botones físicos en la pantalla, con los cuales vamos a poder manejar o acelerar y frenar lo que es nuestra motocicleta. Bueno chicos, vamos a seguir con el último juego del día de hoy, y cabe decir que esto es uno de mis juegos favoritos de este mes, que se llama After Pulse. Y este juego cabe decir también, ya dije muchas veces cabe decir, pero no importa. Así que este juego, como verán, simplemente somos un soldado y nuestro objetivo de todo soldado es matar a todos nuestros enemigos, nuestros contrincantes y todo eso. Una cosa que me gustó mucho de este juego es que gráficamente es uno de los mejores juegos que he podido probar en mi dispositivo. Algo raro de este juego es que este juego yo lo tenía instalado, o lo había jugado más que nada, desde antes de su salida en la App Store de Estados Unidos. Esto es a consecuencia de que yo instalé un punto IPA por este juego, porque
Obviamente sus gráficas son muy buenas, su jugabilidad es muy buena también, es un poco normal, se puede decir, tiene tu joystick para moverse, para disparar, apuntar, cambiar de arma y todo eso. Pero la verdad, siéndoles sinceros, el juego vale muchísimo la pena, está totalmente gratuito. Todos los juegos que les he enseñado el día de hoy están totalmente gratuitos, así que no van a tener ninguna excusa de por qué no probar alguno de estos juegos. Y pues chicos, este sería el juego de After Pulse. También se los recomiendo muchísimo que lo instalen, lo descarguen y lo jueguen muchísimo. Así que pues chicos, este sería el video del día de hoy. Ya sabes que si te ha gustado y más que nada te ha servido este video, ya sabes, dale like, ponle favoritos, cualquier duda, sugerencia, acá abajo en la caja de comentarios. Y pues bueno chicos, sin nada más que decir, yo me despido. Yo soy Abrion, quizá recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.